una pregunta. ¿Cómo dicen que no se goza, que no se goza, que no se goza? ¿Cómo dicen que no se goza, que no se goza, que no se goza? Yo gozo mejor que el dueño. Ay, ay, ay. Yo gozo mejor que el dueño. Incluso algunas veces yo me siento mal porque a mí me llaman el negro porque quiero una morena. A mí me llaman el negro porque quiero una morena. A ver, ¿cuántos aquí son ecuatorianos? ¡Levanten la mano! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nuevamente. A mí me llaman el negro porque quiero una morena. A mí me llaman el negro. ¿A quién no le va a gustar tener una cosa buena? ¿A quién no le va a gustar tener una cosa buena? Usted se la sabe, ¿verdad? ¡Se la sabe! ¡Venga, venga, por favor! De pie mi bella dama, por favor. ¡Todos con las palmas, por favor! ¡Todos con palmas! Y los que se la saben, la cantan. ¡Qué bonito! Por el agua, debajo de los almendros, así correría mi amor, si pudiera arriba la tengo. ¡Qué bonito! Por el agua, debajo de los almendros, así correría mi amor, si pudiera arriba la tengo. Gracias, muchas gracias. Todo un maravilloso público, señoras y señores. Mi nombre es El Cantor. Y yo viajo pueblo por pueblo contando historias a la gente acerca de nuestra cultura. Claro, a veces me botan, ¿no? En algunos lugares, pero yo estoy feliz de estar en... Señora, buenas noches. Qué linda es su hija. Señores, declaro que me he enamorado. ¿Cuál es el nombre de su hija? Gabriela, mucho gusto. El Cantor. Mucho gusto, mucho gusto. En esta noche me propongo conquistar a Gabriela. Con la ayuda de todos ustedes. Con la ayuda de todos ustedes. Pero hay un pequeño problema. Que mis bailarinas se enfermaron. Entonces voy a pedir a dos de las damas más sexys de este salón que me acompañen. Tenga la bondad, mi bella dama. Acompáñame, por favor. Deje la cartera. ¡Bravo! Por favor, a mi lado. Quítese, a mi lado, por favor. Usted para acá, por favor. Una a cada lado. Sexys, tomen la foto, sexys. Pero ustedes se van a encargar de la percusión. ¿No los he traído? Tenga la bondad. Y vamos a cantar así con todos. Yo voy a cantar así. A ver, pero vamos a practicar. A ver, vayan moviendo la cintura, así. A ver, ¿qué pasó? Vamos ahí. Vamos a cantar así. Yo vengo regando flores por todo el camino real. La cintura. Vamos. Para abajo. ¡Hey! Yo voy a cantar así. Voy a cantar. Yo vengo regando flores por todo el camino real. Y ustedes van a responder. Regálame tus amores para venirte a buscar. Vamos a hacer esto todos con palmas. ¡Comencemos! ¡Hey! Yo vengo regando flores por todo el camino real. Regálame tus amores para venirte a buscar. Yo vengo regando flores por todo el camino real. Regálame tus amores para venirte a buscar. ¡Sigue, sigue! Esta parte se la quiero dedicar únicamente a mi suegra. Cuéntela, hasta que se defienda. Suéltela, que yo baila sola. Suéltela, pa' que se defienda. Suéltela, que yo baila sola. ¡Vamos juntos! Es con las bailarinas, ¿verdad? Fallaron, chicas. No, mentira, muchas gracias. Por favor, pasen a sentarse. Un aplauso para mis bailarinas. ¡Bravo! Ellas no tienen la culpa de que mi suegra no me acepte.
Pero suegra mía, ¿por qué no me acepta usted? ¿Me aceptaría usted como su yerno? ¡No me acepta! ¿Por qué no me acepta? Pero si a mí lo que me falta en plata me sobra en pita. ¡Tome la foto, tome la foto! Señora, 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 escúcheme un momento. Por favor, escúcheme un momento. Todos, escúcheme un momento. Yo creo que el dinero no es lo más importante en esta vida. Yo pienso de algunas obras universales que han trascendido el tiempo. Obras que deben estar en la memoria de todos ustedes. Obras literarias únicas. Paquita la del barrio, Marimar. Y sobre todo, esta última, porque el amor manda. Nos han enseñado que lo más importante en esta vida, señores y señoras, ¿qué es? A ver, ¿no se lo escucha? El amor. El amor. Por favor, señoras y señores, pónganme atención. En esta noche les voy a contar una historia llena de terror, de ternura y de pasión. Esta es la historia, señores y señoras, del Cholo y el Diablo. ¿Qué, no hay aplausos? La historia del Cholo y el Diablo trata acerca de un hombre llamado Pedro Castillo. Este hombre, Pedro Castillo, vivía en algún lugar de nuestra querida provincia de Loja. Este hombre era un cholo feo. Imagínense, imagínense, por favor. Quiero que se lo imaginen. Un hombre feo que no se bañaba nunca. Por favor, imagínense, lo tengan en su mente, porque pronto lo van a conocer. Un hombre horrible. El único don que le adornaba a Pedro Castillo era el amor que había sentido toda su vida por Carmelita. Como siempre se enamoran de los feos. Carmelita, la más bella moza de todo el pueblo, había puesto su amor también en Pedro. Pedro, que dedicó su vida licenciosa, viéndose en edad madura, decidió casarse con Carmelita y llegó el día de ir a pedir la mano de su suegro. ¡Qué día tan feliz para mí esta noche! Es muy feliz para mí porque después de tantos años de esperar, por fin me la llevo a mi Carmelita a vivir en la casa de mi mami. ¡Corazón! ¡Mi vida! ¡Mi cielo lindo! ¡Dichosos los ojos que te miran! ¡Mi amor! ¡No sé, siento algo cuando te veo! ¡Yo también! ¡Ay, te extrañaba! Sentía que era un día que no te veía, pero se me hizo una eternidad. ¡Ay, mi amor! ¡Te tengo una buena noticia! ¿Te vas conmigo? ¡Ay, mi vida! ¡Bueno, fuera! ¡Mi amor! Hoy acabo de hablar con mis padres y le dije que usted venía. ¡Ay, ay, ay! A pedir la mano. Pero era que me digas primero. Pero, mi amor. ¿Qué dijo mi suegrito? Bueno, en realidad, mi papá no dijo nada. Solo dijo que se venga para que vea lo que es bueno. ¡Ay, qué nervios! No sé, tengo un pálpito. Pero mi amor, tranquilo, todo va a salir bien, ¿verdad? Pero no me sueltes. Mi amor. ¿Sí estoy bien? Sí, sí. ¡Vamos, vamos! Eso. Por ti, mi amor, a donde sea. Buenas noches, señores. Mi nombre es Ángel. Pedro, perdón, es el nombre de mí. Don Ángel, señora. Buenas noches, disculpen. Yo soy Pedro, el joven que ha venido a pedir la mano de su hija en matrimonio. Ay, está calor, me digo. A pedir la mano de su hija en matrimonio. Claro, usted es un ciudadano ladrón que pretende llevarse a la flor de mi casa. ¿Y qué le ofrece a mi hija? Pues no me diga así. Yo a su hija le ofrezco amor y ternura. Mucho amor y mucha ternura. ¿A dónde te va a llevar a vivir? ¿Y qué le va a dar de comer? No, yo tengo una propiedad, don Ángel. No se preocupe por su hijita. Yo allá tengo una propiedad amplia. Al lado del cuartito de mi madre, ahí tengo otro. Es casi privado, ya casi nunca va. Y por la comida, ya vendrá ya a trabajar. Ella sabe lavar ropa. Ya lavará también y a mí ya me sale un trabajito por ahí. No se preocupe. Pero ¿cómo mi hija se va a ir con este borracho? ¡Mamá! ¿Me ha visto? Mi madre me dice por ahí que hay varias chicas. ¡Eso no es cierto, mamá! No, señora, eso es mentira. Pero si usted nos ha visto desde chiquitos íbamos ahí de la mano. ¿Se acuerdan que yo llegaba aquí a la casa? Y yo no he sabido nada sobre este cholo. ¡Eso es mentira! ¡No, Vito! No. Ya se me larga dentro de casa. Mamá, encárguese. No, no me van a separar. ¡Carmelita, ven! ¡Mi amor! ¡No! ¡Déjame! ¡No! ¡Déjame!
camarita. Bravo. Toki, tus churros me tapan en la cama. Ponte acá, no la caes aquí. Dígame triste para mí hoy. Solo por pobre no me deja estar con mi... Pero sí le dije a mi suegro sus cuatro verdades. Pégate una canción, rogar mis penas y les contaré. No, pero no es como estoy sufriendo. Pégate una canción. Les voy a contar mis penas sobre mi Carmelita. Pero... ¡Oh, la princesa está muy triste! ¡Ya no toque! Con mi Carmelita desde chiquitos andábamos de la mano. Ahí del colegio los dos. Juntitos nos fugábamos a la villa. Ahí andábamos. Y ahora solo por el dinero, solo por no tener plata, en este mismo momento, por dinero le vendría mi alma al mismo diablo. ¿Ahorita viene? ¿Qué es esto? ¡Diablo! ¡Venga, cacao! ¡Venga, venga, Timoco! Yo sé que fuiste tú. No, pero eran decir nomás. Más o menos. ¡Qué susto! ¡Qué bestia! ¡No soy extraño! ¡Ay, ay, ay! Pero es que búscate otra presentación, hombre. ¡Qué susto! Soy el diablo y así me presento. Bueno, bueno, ya estás acá, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Para qué te habías llamado, Pedro? ¿Cómo aire? ¡Ay! Bueno, te voy a contar mis penas a ti también, pero sin canción, por favor. Ocurre que yo aquí en la comarca, aquí en el barrio, tengo un amor. ¿Sí la de conocer a Carmelita? Carmelita, claro. ¡Sembrononón! ¡Novia! ¿Tu novia? Sí, sí. Pero si tú eres cholofeo. La labia. Pues ocurre que voy a pedir la mano de mi novia. Solo por pobre no me aceptan. Y ya por pobre no creo. Sí, pero la plata arregla todo. Y bueno, ya que estás acá, pues yo pensaba, no sé si tal vez me puedes hacer un préstamo a corto plazo. Yo te pago, ya mismo me sale un trabajito y te pago. ¿Préstamo? Te prometo que te pago. No. ¡Poquito! Verá, cholito, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Y lo que la plata te estaba, se la lleva el diablo. Así que yo no presto dinero. ¿No? No. ¿Y para qué viniste, pues? Tú me llamas. Gracias, de todas formas, ya veo qué hago. Gracias, gracias. Pedro. ¿Qué? Ven para acá. Que me da miedo. No importa, ven para acá. A ver, yo no te presto dinero, pero puedo regalártelo. ¿Me lo regalas? ¿De verdad? ¿De verdad, diablito? Tú eres como un ángel que me cayó del cielo. Claro, soy un ángel, ¿no ves? Ay, qué bien me regalas. Mira, te puedo dar mucho dinero, el que tú desees, para calmar todas tus penas. Bien. Pero a cambio de algo. Lo que quieras, pídeme lo que sea por mi Carmelita, te doy todo. Bueno, lo único que yo deseo es tu alma. ¿Mi alma? No, no, mi religión no me lo permite. No, eso es herejía, eso es pecado, ¿cómo te va a dar mi alma? A ver Pedro, analicemos. Dime tú, ¿has visto tu alma? No, no, pero es que... Dime tú, ¿cuándo tu alma te ha salvado? Sí, pero... ¿Cuándo tu alma te ha ayudado? Pero... De hecho, mira, este espejo, aquí todo moderno. Mira, ¿qué ves ahí? Yo solo veo un cholo, feo, mal vestido. Pero yo no veo tu alma. Y yo todo eso te lo puedo cambiar. ¿Me arreglas la pinta? Mirámosla. ¿Me das plata? Está bien, diablito. Persuasivo, eres, persuasivo. Está bien, te doy, pero yo quiero por mi alma $2,000,000. ¿$2,000,000? $2,000,000. Pero mi alma. Tu alma no vale eso. Pero es única. ¿Dónde encuentras? Gracias a Dios es única. ¿Y cuánto me das? ¿1,500,000? No, 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 cholito. Mucho, mucho, uno, mucho. ¿Y qué más sigue debajo? Te doy uno. Ay, un milloncito. ¿Un millón? Y me debes cuerpo. Es más de lo que creí que me ibas a dar. Está bien, 1,000,000. Te doy mi alma. Está bien. Listo. Hagamos trato.
Perfecto, pero... Pero y... Y... Pero dame la plata primero, pues. Espera, un milloncito. Sí, un milloncito. ¿O no? Estoy pensando... Sí, está. Un milloncito. Bueno, está bien, está bien. Te voy a dar. ¿Sí? Te lo voy a dar. Por favor, mis diablitas. Mis diablitas. Un milloncito. Ahí el lote de oro. ¿En oro? En oro. ¿Pero cómo va a ser en oro? ¿Y yo dónde cambié esto? No, no, no. Ya mis fuertes han sido. No, ¿dónde cambié el oro ahorita a esta hora de la noche? Y luego, ¿cómo justifico ni factura me has de dar? No, diablito, pero... no me podrás dar en efectivo. Aunque ya que voy a tener plata, siempre quise tener tarjeta de crédito. No sé si me podrás dar la mitad en tarjeta y otro poquito en el banco. Y unos 250 mil me dejas ahí para el puerto. Eso me pasa a mí por hacer negocios con cholos que nunca han tenido plata. Pero ah, bueno, está bien, está bien. Dele en efectivo. $1,000,000. ¡Plata! ¡Mitermedita! Está bien. Pero si es plata. Ay, si está completo. ¿Dudas de mí? Es el diablo. Ah, bueno. Ay, gracias, diablito, gracias, gracias. Bueno, visco. Pero ahora, ya tienes lo tuyo. Sí. ¿Cuándo me das lo mío? Pero, ¿cómo? Llévatela. ¿Cómo? Llévatela. Ya tengo yo lo que quería. Pero... ¿Qué? A mí normalmente me dicen que la lleve dentro de un año, un mes, una semana. ¿Tú quieres que me lleve tu alma ahorita? ¿Estás seguro, Pedro, que no quieres al menos un dinita más? Nuevamente, diablito, te reitero, eres persuasivo. Y pensándolo bien, no te doy mi alma hoy. Te la doy mañana. Perfecto. Sí, mañana. Listo, listo. Que quede todo registrado y bajo contrato, obviamente. Sí, sí, porque a mí me gustan las cosas derechitas. Ya sabes, aquí en mi pueblo está lleno de abogados, así que yo tengo el contrato. ¡Eso! Muy bien. A ver, lea. A ver. Lea el contrato. Que todo claro, ¿no? A ver, momentito, diablo. ¿Qué pasó? ¡No sé leer! ¡Tú no me encima de feo, bruto! ¡Tú mismo no me dejaste aprender! ¿Cómo? Si yo es la primera vez que te veo. ¡No! ¿Y cómo ibas a ir al colegio? ¡Fúgate! ¡Ándate con la Carmelita, me decías! Cierto. Tienes mucha razón, amigo. Mucha razón. Carmelita, por favor, lea el contrato. No, pero te lo leo. Suavito para entender. Concurren al país de Ecuador este día el señor Don Diablo Lucifer, Belzabú, quien de aquí en adelante se denominará el comprador. Yo. Y por otra parte, el condenado, Pedro, los cuales se declaran completamente capaces para contratar libre y voluntariamente, acuerdan la venta del alma de Pedro Castillo al precio de $1,000,000, pagados al contado al momento de la firma del presente, dejando como sentado la cláusula única y definitiva que yo, el diablo, no me llevo el alma de Pedro hoy, me la llevaré mañana. Para su constancia y aceptación, firmen unidad de acta. Totalmente de acuerdo. Firme, firme. ¿Qué es eso de firmar? La huella. ¿La huella? O la huellita, hijito. Ya. A ver. Listo. Gracias, todo. Diablito, me salvaste. Me voy con mi Carmelita. Gracias. Es todo. Listo. Ya, gracias, Diablito. Podéis ir en paz, mi amor, ahí voy por ti. ¿Quieren seguir escuchando la historia? ¡Sí! ¿Te voy a colaborar? ¡No! ¡Son los feos! Les voy a contar que Pedro hasta ese momento había tenido el alma en un hilo. Acababa de conocer al diablo. Pero no se engañen, señores. Conocer al diablo era la parte más fácil. Ahora le tocaba la parte más difícil. ¿Cuál era? ¡Hablar con los suegros! Ahora sí. Buenas noches. Señores, por favor, un momentito. Disculpe que descorté la última vez. Vine con las manos vacías para mi suegrito. Un pequeño obsequio. De verdad que no se fijen el precio, que el dinero es lo de menos. Para mi suegrita. Mi otra madre. Para mi abuelita. Mi nieto. Gracias. No sabía que sabía la diferencia. Me olvidé decirles que hace poco de un tío lejano.
Alejandro recibió una pequeñita herencia. Está con la etiqueta así, don Ángel, pero no se fijen el precio, no de menos. Y no sé si esto cambiará las cosas con Carmelita. Bueno, las cosas que se hizo, se hizo. Lo más pronto. Bueno, ¿y cuándo se la va a llevar? ¿Cuándo me? Lo más pronto que usted me permita. ¿Cuándo puede ser? Sería hoy. ¿Hoy? Mañana. Sí, porque acabo de llegar. ¿Le parece bien mañana? Sí. Entonces bien, mañana tengo la fiesta, por favor inviten a todos los vecinos. Don Ángel, suegrito, no se preocupe que yo pago los gastos. No corre usted en preocupaciones. Entonces, mañana mi vida. Te felicito. Y no, familia. Gracias. Que existió otro cholo llamado Cantuña. A Cantuña le bastó una noche para construir una catedral con la ayuda del diablo. Mucho más a Pedro para organizar una fiesta. De tal suerte que en una noche y un día, Pedro y Carmelita estaban casados. Próximamente. No trates de persuadirme. Pero yo simplemente vengo por tu alma y me voy contigo. Don Diablo, pero de verdad, no sé yo cómo le digo, qué pena. Usted está equivocado. ¿Por qué? Yo nunca me equivoco. Lo nuestro no era para hoy. ¿Cómo? Era para mañana. ¿Para mañana? Sí, de algo. ¿Un contrato? A ver, no te equivocas. Aquí está claramente. Cláusula única y definitiva que dice: yo el diablo no me llevo hoy el alma de Pedro, me la llevo mañana. ¡Ay! ¡Ay, tremendo error que he cometido! ¡Pero ay, mira! Ay, ¡pero mira! ¡Pero mira! ¡Pero mira! ¡Pero mira! ¡Pero mira! ¡Estaba tan rico con la Carmelita! ¡Ay, Pedro! ¿Pero y qué hacemos? Pero bueno, todas las cosas pasan por algo, ya que estás acá. No me diga la suegra, porque es media fregada. Me está acabando el licor. Otro milloncito. ¿Un millón más? Otrito. Bueno, porque te interrumpí la fiesta y me equivoqué. Y quédate, bailar. Por ahí me contaron que tiene unas diablitas. Ah, claro. Ponte las diablitas. Listo, entonces. Pero si me ven con la Carmelita que no me conocí. Ok, ya, listo. Listo, un milloncito, por favor, para más. Y diablitas para todos. ¡Que continúe la fiesta! Celebrando una fiesta de un millón de dólares. ¿Cuándo han ido ustedes a una fiesta de un millón de dólares? Yo sí he ido. Así que había que celebrar un segundo día de fiesta. Ya vengo por tu alma, Pedro. No, sea. Sí. No, sea así. Ya, llegó el día. Pero siempre vamos 2 días de baile. Ya, suficiente. Ya está bonita la fiesta, todo, pero... ¿Cómo te digo? Tu alma, Pedro. Yo no sé, a mí... De verdad que me da vergüenza porque burro soy yo, pero... Estás equivocado otra vez. ¿Yo? Sí, de verdad. Lee el contrato. Ya lo leí.
No, es que creo que son las copillitas. Lee el contrato. ¿El contrato? ¿Qué dice? Dice, no me llevo hoy el alma de Pedro. No me llevo hoy el alma de Pedro, me la llevo mañana. ¡Qué susto! Ay, me he equivocado, Pedro, otra vez. Ahí estamos, es que es la fiesta. Deben ser los tragos. Deben ser los tragos. Bueno, no hay problema. Oiga. Está bien. No, pero qué susto. Yo dije, me fui. Oiga, Diego. Dime. Sí, veo que están llegando gente de Vilcabamba. Sí, la fiesta está muy bonita. Está llena de cholos. Ya. Está mejor que la feria. Sí. No sé si... Está faltando comida. Ah, otro milloncito. ¿O es mandarina? No. Ya, otro milloncito. Otro milloncito. ¿Sí? Ya, está bien. Voy a continuar la fiesta. La diablita está bien. Sí, la diablita está bien. Para el tercer día se había convertido en la fiesta más famosa de todos los pueblos, la fiesta más famosa de toda la historia. Venían los cholitos de la rama Jipiro, venían los cholitos de la rama Argelia, venían los cholitos de la rama Loja. ¿De qué rama me falta? Ah, se la sabía. Todos los cholitos venían a la fiesta. Esto había que seguirlo, porque no existe tercero malo y debía continuar la fiesta. ¡Eso! Claudia, yo hace
Tiene novia y es bien bonita, por fin se le hizo a Claudio, tiene novia. Es verdad, hasta que se le hizo el milagrito. ¡Qué bueno! ¡Como promesa! Pero el preciso chisme es que yo sé que tu marido no viene algunos días a casa. ¿Será que te cambió? Porque recuerda tú, el diablo de tu marido es el mismo terrible y pícaro que existe en este infierno. ¡Calla, pues! Por calumniadora que está aquí, pagando a condena. ¿Que tú no sabes que yo soy irresistible? Sí, estás equivocada, ¿no ves? Está mi hermosa, que es mi amiga. Así tiene que ser. Es posible que su esposo la cambie por otra. Ay, pero amiga, te cuento. ¿Sabes que a mí no me gustan para nada los chismes? Pero me he enterado que discunchura y patria no tiene el infierno. ¡Oh, otra chismosa! Por eso también está aquí. Pero sí es verdad. Viene un cholo ecuatoriano precioso. Viene aquí, mira, hasta mandé a hacer un cofrecito para poder exhibir su alma. ¿Sí? Muy lindo. Pero escuche. Vaya a la celda, parece que llegó mi marido. Vaya. Mujer. Llegué a casa. ¿Ya está la comida? Diablo sinvergüenza. Hace una semana que te vivo esperando y nada que apareces. Encima te mandé a buscar. Ni el carnaval ni el casino me dan razón para de vos. Y sin embargo te llevas a las guaguas también. Mi amor, lo siento. Lo que pasa es que había un tráfico del infierno y me cogió el pico y placa. Viniendo por Zamora, un derrumbe. Llegué acá y los baches. Y por último, me cogió la sabatina. Y ya me tocó quedar. No me quedo de más. Ay, no me estés mintiendo. ¿Sabes lo que te pasa, verdad? No. Sí sabes. Sí. Pero bueno, no importa. Por esta vez, te perdono. Pero se meta. Te perdono por esta vez. Porque estoy esperando el alma de ese cholo. Para poder exhibir. Para cuando vengan los políticos. Esa gente importantísima se hace aquí, vean a nuestro cholo, para poder exhibir como artesanía de aquí del infierno. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás con esa cara? Ay, mi amor. Diablita mía. ¿Qué pasó? ¿Cómo te digo? Dímelo, pues, no te quejes más. Ese cholo me engañó. Él me mintió. Él me dijo que me amaba y no. ¡No! Ese cholo me engañó, me tuvo de día en día, de fiesta en fiesta. Me dijo que me iba a dar su alma. Al final terminó sacándome 3 millones y no me dio su alma. Me engañó, mi amor, lo siento, no hay cholo, no va a venir ningún cholo. Como que en fiesta en fiesta, ¿no? ¿Con quién estarías? Yo no sé, pero te vuelves a la tierra y no me regresas al infierno sin verlo. Perdón. Cantor. Buenas noches, señor. ¿No ha visto a alguien sospechoso por aquí? ¿Sospechoso? Sí, alguien extraño. Un montón. No, pero es que siento que me siguen, no sé, alguien sospechoso. Yo sé cuál es la cura para eso. ¡Sí! ¡Colabore! O sea, yo tengo plata también, solo plata. ¡Cholo abajo! Buenas. Buenas noches, señor. Qué elegancia. ¿Cómo está? Muy bien, señor. ¿Cuánta elegancia? ¿Tendrá una colaboración para este servidor? Depende. Quiero información. ¿Información? Quiero información, sí. Pues yo daría cualquier tipo de información. Siempre paso aquí. Ok.
¿Has visto a Pedro? ¿Ese cholo? ¡Cholos, cholos! He visto un montón. Sí, 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 sí. ¡Ve lo que usted busca! Cholo. A ver. ¡Está por allá! ¡Cholo! ¡No, Pedro! ¡No, que digas! ¡Ya, amiga! ¡No, me voy! ¡Ven, Pedro! ¡No, que! ¡Ya! ¡Ya, no! ¡No! ¡No, ya soy inocente! ¡Me dijo! ¡No, no! ¡No quiero! ¡No, no! ¡No te dijiste! ¡Ay, no! ¡No quiero! ¡Entra! ¡Entra! ¿Qué, no hay aplauso? El diablo lo encontró a Pedro, yo no sé cómo. Misterio todavía, pero me encontró. El diablo sabía que ya no tenía ningún poder sobre el alma de Pedro. Él mismo se había vendido. Pero sabía que en esas circunstancias solo podía recurrir a un lugar. ¡A la justicia divina! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Buenas noches. ¿Qué? Pepe, ayúdate. No sé. ¿Qué hace don Diablo por aquí? Angelita, Angelín, te confundí. Angelita, no, en este momento yo sé que vengo a levantar. Lo que pasa es que aquí, este sinvergüenza ha tratado de jugar con mis sentimientos. Empecemos con el juicio, preside el honorable juez. Por favor, de pie para recibir al honorable juez. ¡De pie! ¡De pie! ¡Lo llevo al infierno! ¡De pie! Acá, este Pedro me ofreció dar su alma a cambio de $1,000,000. Me terminó sacando 3 y nunca me dio nada. Ya ves, señor Ángel, y así quiere que me vaya con él. Solo me pasa gritando. Yo a mi defensa, señor juez. El señor Ángel, solo pido que por favor lean mi contrato. Está bien, que se lea el contrato. En su otra parte vez medular y pertinente. Contrato. Ah, ni el contrato tiene y me quiere llevar, ¿sí ves? Dice que yo no me llevo el alma de Pedro hoy, que me la llevo mañana. ¿Sí ves? ¿Sí ves? Me es suficiente, voy a dictar sentencia, no te angelita. Que venga la sentencia. En vista de que aquí el don Diablito, que ahorita de la creación, ¿no se ha dado cuenta que el mañana nunca llega? Porque cuando el mañana llega, se convierte en el hermoso hoy. Y de inmediata forma pasa a ser el bello ayer. Declaro Pedro inocente y absuelto de toda culpa. Y es coaccionado a llevar una vida justa, so pena de ir a parar al infierno. Listo. Angelita. ¡Sin justicia! Orden en la sala. Angelita, lleve a Pedro de vuelta a su casa. ¡Injusticia! Pedro, guarden la sala. Angelita, mira a Pedro de nuestro hogar, a la bella tierra. No me quieres soltar, Pedro. Suélteme, por favor. Te llevo a tu casita. Vamos, Angelita. ¿Cómo pudiste hacer eso, Ángel? Si la señora de la tienda nos hizo lo mismo, Diablito, puso un letrero, de hoy no fío, mañana sí. Y llevamos tiempo sin crédito, Diablito. Pero, ¿qué voy a hacer ahora? Mi esposa me desterró del infierno y me dijo que si no llevo el alma de Pedro, que no regrese. Ahora voy a vivir desterrado, por siempre. Tranquilo, Diablito, ya pensaremos en qué hacer. Ya sé, te daremos asilo en algún país. ¿Mi país? ¿Pero en qué país? En el más bonito de toda la creación, lleno de mucho y mucho amor. Ecuador,
Es un país hermoso. Si tú tienes frío, te vas a la costa. Si tienes calor, te vas a la sierra. Pero, ¿qué voy a hacer ahí? ¿En qué voy a trabajar? Yo lo único que sé hacer es hacer sufrir a la gente. Pero mejor, te buscamos un puesto en el gobierno. Ah. ¿Y si me aplican el 813? Ah, no sé, te lanzamos a la política de aquí. Ah, ¿y si luego ya no creen en mí? Hablamos con tus amigos de la farándula, que tienes un montón. Y te conseguimos trabajo en algo, no sé, tal vez de payasito incluso. ¡Ay, qué linda idea! Y qué lindo país, Ecuador. Listo, está bien, Ángel. Me convenciste. Haz maletas que te vas con tus diablitas para el Ecuador. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Un momento! ¡Oh, no, es mi mismo diablo! A mi esposo no lo manda a ninguna parte. Pero mi amor, si tú me desterraste. Mi vida, perdóname. Si en ti el infierno no tiene el mismo calor. Y los días transcurren sin sentido. Seguí la fila del plato que la va. ¡Muévete! 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 Mi amor, entonces, ¿me perdonas? Sí, mi vida, seamos una familia. Y así termina, señores, la historia del cholo y el diablo. Pero apuesto que ustedes quieren saber qué es lo que pasó, ¿verdad? No, ya quieren eso. ¿No quieren saber? Pues voy a contar. Primero voy a comenzar con respecto del diablo. El diablo con su esposa regresaron y fueron una familia endiabladamente feliz. De vez en cuando viene por el Ecuador a darse una vuelta, a tomarse fotos. Así que tengan cuidado, y un día de estos se lo llevan. Pero pórtense bien, si se portan bien no se lo llevan. Respecto de Pedro y Carmelina, pues Pedro y Carmelina donaron el resto de millones que les sobraban a la beneficencia. Y desde ahí en adelante fueron una familia feliz. Y por eso, suegra mía, yo le declaro que el amor es lo más importante que existe en esta vida. ¿Y qué no daría yo? ¿Y qué no daría yo? Por darle a su hija los más bellos regalos, por bajarle las mismas estrellas a sus pies. Yo le vendería el alma al mismo diablo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!